¿Qué onda, cachorrita? Soy Diana. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Galtía en la ruta de Zeke, el rey de Bastunín. Y recordaremos que pues necesitamos identificarnos y pues todos los que se están hospedando aquí en este dormitorio de caballeros, pues se llamaba el dormitorio, pues están en fila para presentar su permiso a los soldados encargados de Quarry. Y pues al parecer aparecieron los reyes, tanto el rey de Bastoni como el rey de Quarry, y pues andan hablando de eso. ¿Vale? Entonces, sigamos. Nos quedamos en el soldado identificador diciendo sí. Okay, los soldados se movieron de inmediato. Dos personas agarran al niño por la izquierda y por la derecha. Oh, es cierto, también apareció un chico, un niño, un joven, por decirlo, que quiere entrar con una identificación falsa aquí a la residencia del dormitorio. Y está en eso. Entonces, ok, atraparon al niño. ¿El qué más pasa? ¡Yámelo! ¡Hanase! Joven sucio, así dice, joven sucio. ¡Paren! ¡Suéltenme! ¡Hora! ¡Abarenme! ¡No armes alboroto! Fue una resistencia sin sentido. Al niño lo sostienen inmediatamente por ambos lados y se lo llevan como si llevaran un equipaje. ¡Oye, oye! ¿Qué haces? Oh, y nuestra nueva diva acaba de presentarse. Y Curtis dice, recordemos que este men se llama Curtis. ¡Ey, ey! ¿Qué están haciendo? ¡Curtis-sama! ¡Curtis-sama! Hubo una persona que persiguió al capitán soldado que llegó a la escena del tumulto como si estuviera realmente interesado. Esa persona era Curtis. Y los reyes siguen con su mirada a la escena. ¿Les ha interesado la fuente de la conmoción? ¿Quién hubiera esperado que los reyes fueran tan chismosos? Uy. Y Shin cada vez se pone más tenso. Recordemos que Shin se fue a esconder. Está tras unas escaleras. ¡Ey! Y Shin dice, ¡ey! ¿El qué? No sabe si están interesados por curiosidad u otra cosa. Mientras está ligeramente sorprendido, Shin mira entre las sombras. Los reyes les gusta el chisme también, son humanos. Anna tokoroe dete ittemo koto o yayakoshiku suru dake da. Incluso si salgo a ayudarlo, las cosas solo se volverían más complicadas. Espérate, Shin, ¿estás pensando en ayudar al niño? ¿Serio? Los soldados y escoltas de Unidos también están esperando a ver lo que sucederá. Todos disfrutando del show. ¿Dóした, kodomo aiteni? Amari ranbou na mone suru na yo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tratas así a un niño? No seas tan brusco con él. ¿Desga? Pero... ¡Hanashite yare! ¡Suéltalo! ¡Shikashi! ¡Pero! ¡Hanase! ¡Suéltalo! Uy, ya se está enojando la diva. ¡Deba! Sí, entonces... Ante la palabra de Curtis, los soldados que estaban agarrando al niño lo sueltan. Sin embargo, la reacción del chico aún fue lenta. No está escapando, ni está agradecido con Curtis. Boze, ¿dónde viniste? Monogoi nara shigai demo juubun daro. Suena muy bajo, tengo el volumen muy bajo, creo que sí. Me va a subir todo. Ah, perdónenme. Ahí está. Y Curtis dice... Chico,
¿De dónde eres? Si estás pidiendo limosna, ir a la ciudad será suficiente. ¿Tienes algún asunto con alguien? No le devuelve ninguna respuesta. El niño se pone de pie con una ligera depresión. ¡Qué remedio! Curtis perdió rápidamente el interés cuando pensó que enfrentaría una situación sorprendentemente interesante. ¡Llévenselo! ¿Eh? ¿No le gustó el hecho de que no obtuvo la reacción que esperaba? Se volteó hacia el soldado capitán y señaló al niño con la barbilla. Justo en ese momento sucedió algo inesperado. ¿Qué? El niño, que solo mostraba un comportamiento incómodo, de repente comenzó a correr hacia la flecha. ¿What? Todo el mundo estaba mirando por un momento debido a la brusquedad. Nadie había podido prever dicha acción. ¡Masaka! ¡Ese chico! ¡No puede ser! Shin, que estaba en un lugar remoto, rápidamente se dio cuenta del propósito del niño. Saltó involuntariamente, pero retrocedió inmediatamente. ¡No! Si salgo de este lugar ahora mismo... Antes de que me diera cuenta, el chico estaba sosteniendo algo brillante en su mano. Estaba sosteniendo una hoja corta debajo de su brazo y corrió. El objetivo del chico... ¡Eran los dos reyes! ¡Ya! ¡Bastuni Oda! ¡No! ¡Es el rey de Bastuni! Vi el pequeño cuerpo del chico correr para apuñalar al hombre de negro. No supe nada más por la capa del hombre. No pude ver muy claro el movimiento de él por su armadura. ¡Hajita! ¿Lo esquivó? El hombre alza su capa que cubría la mitad de su cuerpo sobre sus hombros. El cuerpo de ese hombre está expuesto. En ese momento, el hombre atrapó el borde de la daga. Vaya, tenemos un CG. Y Zeke dice... Esta es una cortesía única de hospitalidad que es exclusiva de Quarry. Lo digo con sarcasmo, ¿verdad? Está sarcástico aquí. No, pues de plano ya que salió el chico, pues sí es un niño prácticamente. Por Dios, ¿quiso matar a Zeke? La voz de un hombre llegó a los oídos de Shin. Ciertamente esa era la impresionante voz de su recuerdo. Incluso sus palabras magníficas. Vaya, vaya, sus palabras magníficas. Shin, ¿ya estás cayendo tan rápido? Bastunio. Rey de Bastuni. Sin duda, ese era el hombre que atrapó a Shin esa noche. El chico gime y deja caer el cuchillo. El rey de Bastuni estaba sosteniendo su mano. Pero no pasó nada más. Mira a los soldados rígidos que llegaron tarde e inclina la cabeza como si preguntara qué fue lo que pasó. Antes, dijiste que el permiso era de alguien de Krebus, ¿cierto? No hay pruebas sobre esto, ¿verdad? Consigue el permiso verídico y vuelve de nuevo. ¡Ja! Soldado capitán. ¡Ah, sí!
Sin preocuparse por el niño luchando y tratando de escapar, el rey de Bastoni empuja su brazo hacia el soldado capitán que estaba en su línea de visión. El soldado capitán, que no podía moverse, finalmente se mueve y camina con torpeza. Pero había una persona que se interpuso entre ellos. ¡Corewa! ¡Bastuni! ¡Vaya, vaya! ¡Rey de Bastuni! ¡Nanto esta cotoda! ¡Warewale no mae de kono yona fushimatsu! ¡Nanto oabi moshiagete ii no yara! ¡Perdón por lo que ha pasado! ¡Nunca pensé que algo como esto pasaría frente a nosotros! No sé cómo disculparme con usted por esto. Escuché que la seguridad era más fuerte que nunca. De hecho, pensé que no era necesaria hasta ahora. Ya veo. No está más de tener mucho cuidado. Caes kotoba mo nai. Nani mo kamo, kochira no itaranasa ga maneita jitai desu. Ou ni okaremashite wa, hira ni goyousha itadakitaku. No tengo palabras para disculparme. Toda esta situación fue provocada por mi incompetencia. Me gustaría que el rey me perdonara. Pausa, no sé ustedes, pero... no sé por qué siento que Curtis está siendo hipócrita. No sé, pero siento que esta diva es perra. Y no perra en el mismo, hablando del mismo nivel de Loi de Lucky Dog, sino que es perra con el sentido completo de la palabra. Es un hijo de la tiznada. No sé, pero tengo una teoría. A mí que se me hace que fue cuestión... esta obra fue cosa de Curtis. A mí que se me hace que le ordenó a ese chico que hiciera esto. O sea, que de alguna manera se quieren deshacer de Zeke. ¡Qué hijos de su... pelona madre! Pero bueno, ahí veremos cómo va avanzando la ruta. Me caes mal, Curtis. Como es costumbre, solo encárgate de él aquí. ¿Nandate? ¿Qué ha dicho? Lo que acaba de decir ahora aquel hombre, dijo que se lo encargaría a él. Es un hecho que todos admitirán que el chico es un matón entrenado. La estupidez cometida por ese chico en ese momento es deslumbrante. Ese niño estaba esperando el momento en que el rey de Bastuni estuviera a corta distancia de él. A los ojos de Shin, el chico no parecía tener un sentimiento de arrepentimiento. Esa era pura intención asesina. ¿Este chico matón tendrá un cliente o un empleador? De ser así, ¿eso significa que los secuaces no son culpables? ¿Aún así, no intentará encontrar a la mente maestra? ¿Eso significa que esta situación se la dejará en manos de Cory? Llévatelo. Diciendo eso, el rey de Bastuni soltó al chico. El chico, cuyos hombros están ligeramente presionados, avanza unos pasos y se arrodilla entre el rey y Curtis. El chico ya no estaba dispuesto a escapar. Solo se quedó mirando hacia abajo con una mirada que expresaba que finalmente se había despertado de su sueño. ¿No le importa esto, rey Zeke? Curtis también parecía inseguro sobre las acciones del rey de Bastuni. Bueno, sí, es bastante raro. Ese chico intentó matar a Zeke y les deja que Curry se encargue de ese asunto en lugar de que sea él mismo que se encargue del asunto. Sí, como que eso está medio raro. Aquí veo que hay gato encerrado. ¿Vale, no está yo, monsequisur, dokoroka?
こちらに不始末の処理をお任せくださると。Por favor, deje que nosotros nos encarguemos de lidiar con ese problema en lugar de que usted se tome la molestia de arreglar un error que surgió por nuestra propia negligencia. このものの宇治素性を知るまではだ。こちらでの救命は不可能だろう。おそらく。Solo hasta que conozca la identidad de esta persona no será eliminada. Sería imposible hacerle confesar aquí, probablemente. Ah, ok. Por lo que entiendo, entonces iba a dejar que Corry se haga cargo del chico, al menos hasta que se descubre la identidad, pues, que está detrás de él. Porque es muy obvio que hay alguien detrás de ese chico. No sé por qué siento que es este Curtis. No sé, no me lo dice. Oh. Curtis reacciona a las palabras del rey de Bastoni como si estuviera provocándolo. No sé lo que están pensando. Pensé que era solo yo, pero las personas a mi alrededor solo están observando confusamente la situación. ¿Qué diablos está pasando? Intenciones que no se pueden entender a simple vista. Intimidad misteriosa. Es como un intercambio confidencial. そうですな。ですが、お言葉を真に受けて、王の寛大に甘えてしまうのも面目ない。Tiene razón. Sin embargo, sería una vergüenza no tomar en cuenta las palabras y generosidad del rey. クオーリに双心があると思われるのも不本意です。ここは、分かりやすく陳謝の意を示しましょう。También soy reacio a pensar que Corry tiene dos corazones. Permítame darle mis más sinceras disculpas. Y también permítame hacerme cargo. 不要だ。Es innecesario. いいえ、ジーク王。会議を控えたこの時、疑心の種があってはまずいでしょう、お互いに。No, Reisik.En este momento donde está por llevarse a cabo la reunión, debemos evitar tener alguna duda el uno del otro. O sea, por lo que estoy también entendiendo aquí es que Curtis está de alguna manera indirectamente diciéndole a Zeke que Zeke le permita deshacerse del chico ahora. No que se lleven al chico para luego interrogarlo y buscar al verdadero culpable. Entonces, eso me hace pensar, Curtis, ¿tienes algo que ver en esto, Viva de Lash? Prefiero a Lloyd, la verdad. ¿No me escuchaste? Es innecesario. Y Evo, Kakon wa tatareru beki nano desu. No, Rey.Las dudas deben ser cortadas desde la raíz. ¿Ya vieron cómo está desinsistente? Es algo oculto este men. Curtis camina más hacia el rey, tocando el mango de su espada. Ahora, ¿qué pedo? ¡Llame! ¡Detén! ¿What? ¿Qué? ¿Acuchilló el chico? Joven sucio. ¿Qué hijo? Zeke le dijo que no y a Curtis le valió un pepino. La sangre fresca revoloteó y el brazo cortado cayó sobre la multitud. Ah, ¿le cortó un brazo al niño? La gente a su alrededor grita y huye de manera dispersa. Pobrecito chico. El niño, que cayó de costado por el súbito tajo, gritó y se sacudió, a diferencia de la tranquilidad que había tenido hasta entonces. Oya, ¿dónde está no desu? No manches, ahí Curtis tiene una cara de bien perra. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Hijo de su madre! Curtis inclina la cabeza, sacudiendo la sangre que quedaba en la hoja de su espada. La espada de Curtis se movía para decapitar al niño,
La razón del fracaso fue que el rey de Bastuni apartó el cuerpo del niño salvándole la vida. Oh, o sea que la intención de Curtis era matarlo. Pero el rey de Bastuni protegió al chico y por eso solo alcanzó a quitarle el brazo, ¿no? En serio, Curtis, ¿qué diablos escondes? No es propio de usted que proteja a un ladrón frente al público. ¿Cuándo dije que lo ejecutaras? Este lugar es Curry, rey. Curtis niega con la cabeza lentamente, como un comerciante frente a un cliente indistinguible. Si alguien de la clase aristocrática es atacado o lastimado, podemos castigar al culpable a nuestra propia discreción. Sobre todo si se trata de un intento de asesinato hacia un rey. Eso es algo que no se puede perdonar. ¿Eso es la manera que tienen ustedes de manejar las cosas? Así es como hemos controlado a la gente. Curtis se acerca al chico que había caído rodando al suelo y patea su cuerpo. Presiona el cuello del chico por la espalda y lo presiona contra el suelo. No había vacilación en el ejecutor. El brazo que sostiene el mango de la espada está llena de poder. La espada es movida para apuntar justo en el cuello del chico agachado. Otra vez lo voy a intentar matar. ¡Yabro! ¡Detente! ¡Shen! ¡No! ¿No supone que te estabas ocultando para que sí que no te viera? ¡Oh, diablos! Demasiado tarde. No sabía si tendría el tiempo suficiente para llegar a ellos. Pero aún así, Shin estaba gritando. Perdón, aún así, Shin gritó. Diablo, Shin se va a involucrar en esto. Porque siento que esto no va a ir nada bien. Bueno, sé que Shin es muy bueno de corazón. Y pues, sí está mal que estén ejecutando un niño. Porque es obvio que un niño no se arriesgaría a matar a un rey. Por lo que es obvio que hay alguien detrás de ese chico. Pero es curioso que el jodido diva de Curtis quiera matarlo y no interrogarlo, con la excusa diciendo de que así se manejan las cosas en Curry. Entonces yo creo que ahí Curtis está escondiendo algo. Y bueno, Shin por eso no pudo aguantarse y gritó. Ahora Shin seguramente va a intentar proteger al chico, pero aquí es cómo va a reaccionar Zeke ahora que pues ha visto a Shin. Recuerden que ellos dos ya se habían visto antes, cuando Shin andaba ahí de fisgón por donde está la zona donde la gente de Bastuni se está hospedando. Y sí lo encontró. Bueno, pues, si quieren saber qué más va a pasar, pues van a tener que esperar hasta el próximo video. Así que me despido, cachorritas. No sin antes decirle, pues, que tengan un muy buen fin de año. Y, pues, prácticamente nos veremos hasta el próximo año. Así que, pues, pásenla chido con su familia. Sigan gozando de las vacaciones. Y ya nos veremos. Hasta la próxima. Matane.